¿Qué tal, amables amigos de Telediario? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al comentario al día en esta mañana de viernes. Monterrey ha presentado a sus dos refuerzos internacionales, gente importante en el tema de la portería, como Esteban Andrada, del equipo de Boca Juniors, lo ha presentado ante los medios de comunicación con declaraciones que probablemente penetraron fuerte en cierta parte de la afición, pero creo yo que Andrada no tiene ningún tipo de intención de dañar, de lastimar absolutamente a nadie. Duván Vergara, por su parte, el colombiano, se presentó también haciendo referencias sobre lo de Dorlan Pavón. Me gustó sus declaraciones. Dorlan es Dorlan. Y yo soy Duván Vergara. Yo vengo a hacer mi historia con el Monterrey. Así como Andrada viene a hacer su historia con el Monterrey, Duván Vergara viene a hacer su historia con el Monterrey. Eso es importante, hay que mencionarlo, que los dos vienen con esta vara alta. Andrada tiene que superar a Nahuel Guzmán y Duván Vergara tiene que superar a Dorlan Pavón. Entonces la vara es muy alta. Usted me preguntará, ¿por qué tiene que superar a Nahuel Guzmán? Porque claro, Tigres tiene hoy en día al mejor arquero de la historia del fútbol mexicano. Y Andrada, sin duda, no me queda la menor duda, que Andrada, un día, si él se lo propone, será mejor que Nahuel Guzmán. Acuérdense de estas palabras mías. Gracias, amigos. Continuamos con más aquí en Telediario. Gran fin de semana. Vienen los Tigres y vienen los Rayados a jugar en Texas. Sábado y domingo. No se lo pierda por RGA Deportiva. Gracias. Buen día.